Es con la palabra doña María Francisca Figueroa Peneilillo por la Corporación Idea País. Tiene la palabra. Su señoría excelentísima, con su venia, agradecemos la oportunidad de estar acá. Lo primero, no confundamos lo no sexista con la no discriminación. Defendemos con firmeza la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el concepto no sexista no apunta a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades o a la igualdad de condiciones entre ambos sexos. El no sexismo es una visión antropológica parcial, que no debe imponerse en nuestra sociedad democrática por dos razones que se entrecruzan. Vulnera la libertad de expresión y promueve una visión única de la educación. Respecto a la vulneración de la libertad de expresión, el concepto no sexista carece de un tenor literal. No es simplemente oponerse a una conducta discriminatoria en razón del sexo, como algunos intentan señalar. Y como el legislador no dispuso un significado legal, debemos recurrir a su intención, espíritu o el uso general. Hace pocos meses, la Real Academia Española se pronunció sobre el uso del lenguaje no sexista a raíz del documento Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración Parlamentaria de España de diciembre del año 23. La Real Academia señaló que no debe imponerse una visión restrictiva del lenguaje y de la cultura que limite la libertad de expresión. Argumentó que si bien es consciente de que aún falta alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres, no debe imponerse un lenguaje que considera sexista el uso habitual del español por incluir a este el género masculino de forma genérica. Es decir, la Real Academia dijo que el lenguaje no sexista no debe proclamarse como única posibilidad de expresarse. Los dichos de la Real Academia no nos son ajenos. En nuestro país, el Ministerio de Educación publicó el año 2017 las orientaciones para un uso del lenguaje no sexista e inclusivo. Señala que son sexistas las expresiones que denoten androcentrismo, uso estereotipado de adjetivos según el sexo y el uso de expresiones como señor o señorita, entre otras. Igual que el documento español. A su vez, define el sexismo como aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico. Entonces, ¿toda diferenciación, aún no discriminatoria, entre hombres y mujeres es sexista? ¿Podríamos hablar de una educación no sexista sin un lenguaje de estas mismas características? En educación, lo que se propone mediante el no sexismo no es la igualdad de condiciones y oportunidades entre los sexos. En esto todos estamos de acuerdo. La premisa de un modelo educativo no sexista es que hombres y mujeres no son diferenciables respecto de su sexo biológico. Y frente a esto, sí hay derecho a disentir. No somos contrarios a que las familias que compartan esta visión quieran educar a sus hijos de esta manera. El punto acá es si puede imponerse esta mirada como la única permitida. Nos oponemos a cualquier discriminación que perjudica o beneficia a uno solo de los sexos. Pero la expresión no sexista no apunta a esto. La mirada parcial del ser humano que se propone mediante una educación no sexista deconstruye el sexo biológico al proponer necesariamente reflexionar en torno al androcentrismo, al binarismo de género y a la heteronorma, como propone el currículum del Departamento de Género de una universidad de nuestro país. Otro documento sobre el desafío de una educación no sexista en la formación inicial plantea que la mera naturalización de diferencia en atención al sexo, como los diversos intereses en el juego de los niños, es una práctica sexista. Como puede verse, el concepto no apunta a la no discriminación, sino a cuestionar la diferenciación sexual. De hecho, los organismos internacionales no utilizan esta expresión. No se utiliza en la Agenda 2030 ni en la Declaración de Incheon para el Desarrollo Sostenible. Ambos documentos señalan entre sus prioridades el fin de la discriminación hacia las mujeres, pero no usan la expresión no sexista. Tampoco es utilizada en las convenciones que sirvieron de fundamento al proyecto de ley recurrido, como son la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ninguna se menciona en una educación no sexista, sino a igualar condiciones, impedir discriminaciones y otros conceptos en esa línea. En atención al tiempo me permito concluir. No nos oponemos a que determinadas personas guíen su vida en torno a una mirada en que el sexo no es diferenciador. Pero no corresponde, en una sociedad plural, imponer esta visión antropológica a través de los proyectos educativos que obligatoriamente habrá que suscribir. Las personas tienen el legítimo derecho de expresarse y educar en una forma que, si bien siempre respetuosa de la igualdad, crean que hombres y mujeres no son intercambiables. El Estado debe respetar las diferentes perspectivas y no imponer una visión única a través de la educación. Muchas gracias.